Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos sean a este espacio informativo de noticias. Salí en este 10 de mayo, miércoles 10 de mayo. Iniciamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, en donde dentro de la información de interés general capacita a gobierno del estado y Urbanobras a funcionarios municipales. El gobierno del estado es un aliado para impulsar proyectos en beneficio de la ciudadanía tlaxcalteca, enfatizó el gobernador Marco Mena al encabezar una jornada de capacitación para funcionarios de administraciones municipales en coordinación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras. El gobernador Mena destacó que una adecuada disciplina financiera permitirá mayor captación de recursos para proyectos de infraestructura. Esto hace que no únicamente podamos disponer de mayores recursos para obra pública, para servicios, para programas, sino que también tengamos mayores posibilidades de obtener un incremento en nuestras participaciones. Esto, de modo directo, va en beneficio de los propios municipios. También resaltó que el trabajo conjunto siempre será la mejor vía para atender las necesidades de la población en cualquier rubro. Pero estos rubros necesariamente requerirán que haya un esfuerzo compartido también en lo que corresponda en materia presupuestal. Para ello nosotros necesitamos tener las condiciones para poder disponer de ese presupuesto. De modo que el trabajo conjunto, ya lo he dicho otras veces, es esencial para que tanto ustedes como municipios y el gobierno estatal podamos tener mayor impacto en nuestra población. En este sentido, Marco Mena hizo un llamado a las autoridades municipales para ser responsables en el ejercicio del gasto público. Por su parte, el director Alfredo Vara Alonso detalló que Banobras es la quinta institución financiera más grande de México, pues el Fondo General asciende a 500 mil millones de pesos, además brinda asesoría técnica a entidades federativas y municipios. Banobras es un banco relevante, es un banco cuyo mandato en cuanto a inversión, pues sin duda es la obra pública, la infraestructura, y yo soy un convencido que la banca de desarrollo, y en este caso particular Banobras, es un instrumento de política pública que tiene distintos fines, pero uno de sus fines principales es aminorar los ciclos económicos. Y en ese sentido, en la coyuntura actual, es muy importante que Banobras, a través de la promoción de inversión, y ahí juegan un papel muy relevante todos ustedes, ayuda a que los ciclos económicos sean menos pronunciados. La jornada de capacitación por un solo día consistió en asesorar a los funcionarios municipales en todos los programas y proyectos de financiamiento que maneja Banobras, de gran impacto o infraestructura básica. Además, los capacitaron en otros temas, como disciplina financiera y contabilidad gubernamental. Por otra parte, presentan a alumnos tlaxcaltecas que participarán en Olimpiada de Matemáticas en Zacatecas. Autoridades de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y de la Secretaría de Educación Pública del Estado presentaron la delegación de estudiantes que representará a Tlaxcala en la 17ª Olimpiada de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Sergio Bello Vázquez, delegado de la asociación, dio a conocer que los estudiantes pondrán a prueba sus conocimientos del 12 al 15 de mayo en Jerez, Zacatecas. Llevamos expectativas muy importantes, muy interesantes, dado a que son jóvenes que se han estado preparando, por lo menos de manera ya formal dentro del ámbito de Olimpiadas, durante 10 meses. Para darle la oportunidad a sus hijos de prepararse, asistir a una Olimpiada Nacional. Y pues, como lo hice públicamente, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, pues podemos considerarla cuna de campeones, semillero de campeones. Los alumnos son Aranza Torres Báez, Paola Cerrillo Cano, Esteban Aparicio Godínez, María del Rocío Ramírez Pérez, Claudia Aquino Vieira, Emanuel Montiel Paredes, Alexis Dorantes Vázquez y Javier Esquivel Armas. Algunos integrantes compartieron sus expectativas en las que consiguieron lograr un buen lugar en el medallero nacional. No hay por qué temerles como hay algunos niños, sino que
son de uso cotidiano, entonces no hay por qué tenerles miedo. Se me hacen muy interesantes, puedes encontrar diferentes formas de resolver varias cosas y pues me gustan mucho, por eso me gusta participar. La Secretaría de Educación Pública del Estado estará a cargo de los gastos de transporte. Desearles el mejor de los éxitos, aplicarse a eso que les divierte a estos chicos, que es hacer matemáticas. A nombre de la Secretaría, pues ratificar el compromiso de seguir apoyando, impulsando este tipo de certámenes. La Secretaría, a través del programa, se va a hacer cargo del transporte para llevarlos a Jerez, lo que conlleva eso, que son los pagos de casetas, el combustible, los viáticos del chofer. Y bueno, salen ustedes el día jueves, ¿no? El jueves. Bueno, pues... Por la noche, pues el secretario dio la indicación que se les pague el desayuno y la comida del día jueves y la comida del día domingo. Entonces, del día lunes, que es ya cuando regresan, ¿no? Entonces regresan el lunes por la noche, ¿no? Los 8 estudiantes contestarán 3 exámenes con temas apegados a los planes y programas de estudios vigentes de matemáticas. Para finalizar con la información, dentro de aquella zona llega a Nativitas, programa itinerante de Ministerios Públicos de la PGR. La Procuraduría General de la República, PGR Delegación Tlaxcala, llevó a cabo en el municipio de Nativitas el programa denominado Agente del Ministerio Público de la Federación Itinerante, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a los servicios que ofrece la dependencia federal y de esta forma hacer que la Procuración de Justicia sea efectiva, pronta y expedita, con la presencia de estudiantes del Colegio de Bachilleres número 14 del COBAT y de policías municipales de esa localidad, quienes se dieron cita en las instalaciones de la Presidencia Municipal. Se realizó la plática que abordó la importancia de no contaminar el lugar donde se realizó algún hecho delictivo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Asimismo, se invitó a los estudiantes a prevenir conductas delictivas practicando una actividad recreativa o bien con la práctica de algún deporte, entregándole a la comunidad estudiantil diversos formatos para denuncia, así como trípticos donde se explican los delitos federales. Pasando a otra más de las notas, dentro de otra parte de lo que es la zona de la región, condenan campesinos ser confundidos con guachicoleros. Campesinos del ejido de San Martín Texmelucan dieron a conocer que han sido confundidos con personas dedicadas al robo de un combustible e incluso al acudir a presentar sus denuncias sobre alguna toma clandestina han sido víctimas de malos tratos, y es que por la confusión y el trato que han recibido han decidido no denunciar sobre las que se han ubicado a lo ancho del ejido, pues pierden tiempo y dinero al ser citados a declarar en la Fiscalía General del Estado, ya que además deben presentar documentación certificada y en algunos casos hasta contratar a un abogado. Pues ahí esta situación dentro de lo que es pues este tema y por supuesto allá dentro de aquella zona de Texmelucan. Pero por otro lado se encuentra Texmelucan entre los de mayor incidencia delictiva relacionada al combustible. De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, Pemex, difundida en la Plataforma Nacional de Transparencia, San Martín, Texmelucan, Tepeaca y Quecholac sumaron 120 tomas clandestinas en los 59 días de enero y febrero, lo que se traduce en un registro de 2 tomas clandestinas al día, estando Texmelucan en el primer lugar con 42 puntos de extracción de gasolina, con lo que desbancó al municipio de Tepeaca, que durante el 2016 encabezó la ordeña de ductos y ahora tuvo 41 tomas clandestinas, mientras que el municipio de Quecholac se ubicó en el tercer lugar con 37 perforaciones a ductos de Pemex durante el primer bimestre del año. Además, la organización Observatorio Nacional Ciudadano, ONC, determinó que San Martín Texmelucan es en donde se encuentra la mayor tasa de incidencia delictiva relacionado al robo de combustible. En una más de las notas, dentro de lo que es este mismo municipio, pero cambiando de tema, irrumpen manifestantes, rueda de prensa de autoridades texmeluquenses con líderes tianguistas. Como una agresión más del grupo de Manuel Valencia Martínez, calificaron las autoridades municipales de San Martín Texmelucan la irrupción de una rueda de prensa con líderes tianguistas
y el Cabildo Texmeluquense, asegurando que con ello solo se muestra la cobardía del representante de la Federación de Comerciantes, mandando a mujeres por delante, lucrando con la necesidad de sus agremiados, quienes abandonaron su actividad comercial para irrumpir dicha actividad. Ante ello, el presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, lamentó las acciones de agresión, la provocación y la descalificación, resaltando que el gobierno municipal no caerá en provocaciones, ya que en todo momento sea privilegiado el diálogo. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes de estas acciones que se llevaron a cabo durante esta conferencia de prensa allá por parte de las autoridades municipales de San Martín Texmelucan. Y por otro lado, pues bueno, quienes pues se manifestaron durante esta actividad, presuntamente agremiados de la Federación de Comerciantes. En otra más de las notas, siguiéndonos de manera continua dentro de lo que es este espacio informativo de noticias al día, en este miércoles 10 de mayo, comunidades del octavo distrito sirven como vías alternas de los delincuentes para librar el arco de seguridad. De acuerdo al periódico Central.mx, los grupos de la delincuencia organizada burlan el arco de seguridad de la autopista México-Puebla y la caseta de San Martín Texmelucan a través de cuatro rutas alternas, facilitando el trasiego de droga, combustible robado, el robo a transporte de carga e incluso hasta los secuestros, pues de acuerdo con vecinos de diferentes comunidades de municipios como Xoxtla, Coronango, Huejotzingo e incluso Texmelucan, es frecuente que transiten camiones de carga robados, camionetas sin placas y automóviles con vidrios polarizados a diferentes horas del día, principalmente por la noche, por lo cual las salidas que se encuentran en Xoxtla, Huejotzingo, Tlaltenango, Xalmimilulco y Moyotzingo son de las más usadas por los delincuentes, ya que todos conectan al estado de Puebla con San Martín Texmelucan y que terminan conectando con la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. Pues ahí esta situación que, bueno, pues de alguna manera pues también se ha venido generando, pues no solamente en estos municipios, sino pues prácticamente de manera general. Por otro lado, cuenta Domingo Arenas, Coronango y Xoxtla con un guía acreditado ante Sectur Federal. En una revisión al listado de guías certificados en Puebla, de las 306 personas registradas de manera oficial ante la Secretaría de Turismo Federal, la Sectur, 251 son generales, 48 especializados y 7 están incapacitados respecto a temáticas culturales de localidades definidas. Y entre los municipios que tienen un solo guía acreditado como general son Domingo Arenas, Tecamachalco, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde, Los Reyes de Juárez, el Pueblo Mágico de Chignahuapan, Xochimilco, Coronango, Acatzingo y el primer pueblo mágico nombrado de Puebla, Cuetzalan, entre otros. Un aspecto relevante, ya que en días pasados el secretario de Turismo Estatal, Roberto Trawitz Echeguren, advirtió que los guías turísticos que no se encuentren certificados se harán acreedores a multas de hasta 500 salarios mínimos equivalentes a más de 40 mil pesos. Ya para ir cambiando de municipios y dentro de otro, o más bien dentro de lo que es la cabecera del octavo distrito en Puebla, promueven autoridades el carnaval de Huejotzingo en diferentes estados y ciudades de la República. Con el objetivo de promover la riqueza cultural del municipio de Huejotzingo, el ayuntamiento que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, en coordinación con la Dirección de Cultura a cargo de Pablo Aguilar Teixier, han realizado durante esta administración más de 35 viajes a 9 estados de la República Mexicana para promocionar el carnaval de Huejotzingo, y en lo que va del año, concretamente a las ciudades de Huajuapan de León y San Marcos Arteaga en el estado de Oaxaca, así como en Lara Grajales, Puebla, a los que han asistido entre 50 y 100 participantes, dando a conocer una de las riquezas culturales con las que cuenta el municipio y con ello atraer más al turismo, pues el próximo año Huejotzingo estará de manteles largos celebrando la edición 150 del Carnaval de Huejotzingo. Y ahora sí, ya para ir finalizando con la información dentro de este día, dentro de este espacio informativo, le comento que el Ayuntamiento de Huejotzingo dio inicio al programa de electrificaciones 2017. Este martes 9 de mayo, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dio inicio al programa de electrificaciones 2017, beneficiando a familias de 21 calles
en todo el municipio y juntas auxiliares con una inversión de 1.613.401 pesos con 39 centavos. A las personas que estarán siendo beneficiadas y que han formado su comité, rápidamente los voy a nombrar. Y con esto les voy a dar a conocer que la inversión en obra por parte de este ayuntamiento 2014-2018 es una inversión que se distribuye en forma equitativa por un monto de 1.613.401 pesos con 39 centavos. Efectivamente, estas obras se pagan por el ayuntamiento, pero ya muchos de ustedes lo saben, que estas obras, el ayuntamiento emite el cheque en función del presupuesto que ustedes nos trajeron. El viernes estará entregando el 100% de los cheques a CFE para que en un lapso de 90 días aproximadamente se estén haciendo las electrificaciones. Y después, así como el día de hoy, señoras y señores de los comités, nos reunimos acá, les pido de favor que cuando estén las electrificaciones me den la oportunidad de ir con ustedes a supervisarlas personalmente. De estas 20 obras que se estarán haciendo en la cabecera municipal, en San Juan Pancoac, en San Luis Coyotzingo, en San Miguel Quenguisolco, en Santa María Tesca, en Santa María Nepopualco y en Santa María Quenguistenco. De esta manera, con esta última nota, es como nosotros finalizamos este espacio informativo de Noticias al Día en este miércoles ya 10 de mayo, en el cual aprovechamos también para mandarles un saludo y felicitaciones a todas las mamás que nos ven a través de este espacio informativo, a través de esta televisora Metrópoli Televisión, ya que, pues bueno, de igual forma, no solamente hay que felicitarlas durante este día, sino prácticamente todo el año, porque seguramente muchas son de aquellas que trabajan para poder pues sostener ahí a su familia, a su hogar, y bueno, es por ello que no solamente deberíamos de festejarlas o felicitarlas durante este día. Pero bueno, de nuestra parte también pues les recordamos, si ustedes tuvieron la oportunidad o nos siguen también a través de esta otra página de Huejotzingo Travel, seguramente se habrán dado cuenta, habrán sabido que durante este día únicamente podrían obtener un pequeño obsequio por parte de algunos de los comercios y servicios del municipio de Huejotzingo, así como pues de esta página de Huejotzingo Travel, en donde pues la situación en la que ustedes o la dinámica es de esta página, pues es que ustedes conozcan a la mayoría de los comercios y servicios, así como las diferentes actividades. Entonces, pues de manera conjunta, pues se realizó esta pequeña actividad en la que, pues bueno, muchos seguramente o muchas habrán recibido un pequeño obsequio dentro de algunos de los comercios que pues que están dentro de Huejotzingo Travel. Así es que los invitamos a que sigan esta página en sus redes sociales y por supuesto también la conozcan a través del sitio oficial www.huejotzingotravel.com, ya que más adelante pues se estarán realizando algunas otras dinámicas referentes pues al momento, a alguna fecha de pues que bueno, pues se venga realizando más adelante. Nosotros nos vamos, nos despedimos, esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Recuerde, estamos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Y por supuesto, no olvide seguirnos en las redes sociales también, en YouTube y Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones. Pásala muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.